Locos. Sin parar. Corremos sin parar. Locos. A cualquier hora, en cualquier lugar. Es una obsesión. Una magnífica obsesión. Reducimos cada trayecto a kilómetros. Pensamos en ritmos, pasadas, cuestas y fondos. Locos. Estamos locos por correr. Somos una sola manada. Somos una sola cosa en cualquier rincón del mundo. Locos por correr. Correr. Un lenguaje universal. En cualquier rincón del mundo. Hablamos el mismo idioma. El mismo código. Y ahora estamos todos juntos en un lugar. Bienvenidos al rito de la locura. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Es el momento. El instante. Aquí y ahora. Llegamos para quedarnos. Somos. Locos por correr. Y ahora. El momento. Llegó. El momento llegó. ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan, señores y señoritas? Aquí estamos desde Buenos Aires, sobrevolando este casi invierno. Estamos sonando desde el corazón de la ciudad, en esta capital argentina, llegando a tus oídos, como siempre, desde la manera en que nos escuches. Nos escuchás en vivo, nos escuchás en diferido, nos escuchás tal vez mientras salís a hacer tu fondo por Spotify, o nos estás escuchando y viendo a través de la fanpage, o tal vez, qué sé yo, tal vez te bajás el MP3 y como la otra vez, ¿no?, que nos mandaban la fotito con el pendrive puesto en el auto, qué sé yo. Como quieras que sea, como elijas y en el lugar del mundo en que elijas, porque acordate que nos estás escuchando. Esto es Locos por Correr en España, en toda España, a través de Maratón Radio, la radio del running. Mi nombre es Lucho Mayorga, pero decime Lucho Runner, así nomás, somos amigos. Y también, claro, nos escuchan en una importante cadena de radios de todo el interior de la República Argentina, en radios de dial, como decimos, las convencionales, ¿no? A través de toda Salta nos estás escuchando en FM Capital. FM Capital, que tiene su emisora 97.7 en la capital de la provincia, en la ciudad de Salta, pero también un montón de repetidoras en el interior de la provincia de Salta. Por eso te decimos que nos escuchás en toda Salta. También, claro, en Neuquén, en FM de la Montaña 105.1, la primera radio, la radio pionera y número uno de un lugar tan lindo como San Martín de los Andes. Estamos en San Luis, en Radio Potrero, sonando en Potrero de los Funes y en la ciudad capital de San Luis. También en Viedma y Carmen de Patagones, a través de la Puntual FM. En Chubut somos Zoom Radio. En Santa Cruz, Frecuencia Patagonia. En tu cabeza, en tus oídos, somos Locos por Correr. Fede Rizzi en los controles. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda eso? Ya está poniéndose fresco, señores. Se está poniendo fresco. Yo creo que hay muchos que hemos inaugurado la temporada de sopas en esta semana en Buenos Aires. Los de España, claro, escucharán y dirán, no, nosotros estamos, pero claro, están a pleno, están en pleno verano. Así que bueno, voy saludando a la gente que me acompaña, a la gente de esta mesa, de este equipo. Ya voy a estar saludando a la locutora del running, pero mientras tanto vamos saludando, como primero las damas, voy saludando a... Voy a preguntarle si inauguró. Primero hay que ver si toma sopas, ¿no? O si es estilo Mafalda. No tomo sopas, qué sé yo. Nuestra nutricionista... Ya, miren, la Nutri viene programa por medio, así que hoy que está acá, quiero que aprovechen, que desde ya vayan anotando las preguntitas o mandando, puede ser por WhatsApp, puede ser por Twitter, por Instagram, por la transmisión de Facebook. Pregúntenle, saquen el juguito a la licenciada Angie De Carli, nuestra Nutri. ¿Cómo está, Angie? ¿Qué dice? Hola, Lucho, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué presentación le hice? tremenda. Mira, lo único que tengo para decirte es que sí, tomo sopa. Toma sopa. Me encanta la sopa casera. Porque vio que es muy fácil, ¿no? Casa de estudiante o de soltero, el sobre de Totalmente, sopa. Totalmente, sí. Es como te saca de un apuro, es como un saquito de té. Sí. Pero, ¿después le puedo preguntar sobre esas sopas? Podemos hablar del tema, sí. Hoy vamos a hablar de... Hay un tema central que tiene Angie De Carli, que es... Vamos a hablar de dieta cetogénica, que quedó pendiente de la vez pasada. Exactamente, dieta cetogénica. Sí, explicar un poquito qué es y si tiene o no beneficios.
Yo ya adelanto que para mí no tiene tanto beneficio, pero bueno, vamos a hablar un poco porque se nombra bastante, ¿no? Se nombra bastante y aparte, como siempre decimos, la nutrición es un saquito que se pone a medida en cada persona. Y por ahí la dieta cetogénica, bueno, voy a preguntarle a Angie de Carly y después nos va a responder si sirve para cualquier persona, si sirve para un corredor, si sirve para alguien que tiene alta demanda de nutrientes, si sirve para alguien joven, para alguien viejo, no sé, hay muchas variantes, ¿no? Hay muchas variantes y no es para cualquiera. Ahí está. No es para cualquiera. Me gustó. Y a la vez también tener en cuenta que no se puede llevar a cabo a largo plazo. Ajá. Es una dieta que uno dice, bueno, voy a poner esta dieta y voy a seguirla por varios meses. Tiene como un punto de corte, digamos. Ah, bueno, un muy buen avance, un muy buen anticipo, ¿eh? Así que ya saben, dieta cetogénica. Y también vamos a hablar, porque la primera pregunta se la tiro yo, ¿no? Ya que estamos, sí. De la sopa. Vamos a hablar, le voy a preguntar básicamente cuál sería la diferencia entre una sopa casera y acorde a sus ingredientes, sí, y la del sobrecito. Así que bueno. También voy saludando a nuestro joven futuro periodista deportivo, pero ya ejerce como periodista deportivo. Señores, desde Potrero de los Funes, a Lue Nieto. ¿Cómo le va, Lue? Bienvenido. Buenas, Lucho. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos un... A Lue va a ir presentando varias carreras o varios eventos semanalmente. Y hoy arrancamos con uno muy, muy importante a nivel mundial, ¿no? ¿Nos vas a presentar, nos vas a hablar de...? Sí, así es, Lucho, una de las más importantes, si no es que es la más importante, la Mont Blanc, la Ultra Mont Blanc. De esa carrera vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, que además se corre dentro de... Sí, del 26 de agosto al 1 de septiembre se corre. Bueno, ¿qué es Mont Blanc? ¿Qué distancias tiene? ¿Cómo hay que hacer para poder correrla? Porque tiene sus cositas, ¿no? Sí, sí, tiene sus trabitas, ya que tenés que tener puntos a que te autorice la International Trail Running Association. Ajá. Para poder entrar al sorteo recién. Claro. Y después, si salís sorteado, entre las plazas que le dan a cada país, podés ir a correrla a Francia. O sea, no es que yo me anoto como si fuera la carrera del pochoclo, pago la inscripción y estoy. Exactamente. Después va a explicar entonces el sistema. Claro, es como... Salvando las diferencias, porque son cosas muy distintas, es como en calle Boston, que no corre cualquiera. Sí, exactamente, es muy parecido el sistema que tiene Boston. O como Spartathlon, ¿no? Hablando de otra cosa. También, que puede también. Ser. Son esas carreras que son se convierten en muy aspiracionales porque, claro, no es que, hola, pagué, porque pagué corro. No. No. No es para cualquiera. Tengo que hacer bastantes cosas antes. Bueno, incluso conozco mucha gente que hace trail, que corre trail, y es como su sueño, ¿no? Ir a Mont Blanc y poder correrla. Sí, sí. Era mi sueño de chico, es el sueño de Luca, de mi hermano también, así que... Pará, pero era mi sueño de chico, dice. Todavía tenés... Bueno, pero además años anteriores. ¿Ahora no? Sí, sí, también. Ah, también. Sí, sí. Bueno, en porque algún... es una carrera emblemática. ¿Tiene algún punto ya sumado o todavía no? No, todavía no. Hay que empezar por la edad. Ah, ¿por qué? Porque por ahí, al ser para mayores de 18 o 21, las largas distancias, que son las que te ayudan a acumular puntos, no te autorizan a correr. Ah, bueno, ahí está. ¿Ves? Ya vamos a ir aprendiendo más de Mont Blanc, ¿eh? Para que ustedes conozcan. Algunos ya lo conocerán y podrán aportar lo suyo, y otros no lo conocen. Y bueno, quiere para la oreja y dice, epa. Una vez me pasó acá que hablamos de la maratón de Humedoc, esa del vino en Francia. Sí. Y un año y pico después me escribió una chica, fui a correr a Francia esta maratón porque la escuché Locos por Correr y fui y la corrí con mi novio, me contó. Mira. Así que, viste, es así. Bueno, voy saludando a la locutora del running, señores, con ustedes, la señorita María del Mar. ¿Cómo le va, locutora del running? ¿Qué dice? Bien, muy bien. ¿Ustedes bienvenida? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Muy bien. Me alegro. Bueno, ¿qué cuenta? Bueno, acá estoy muy feliz, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Así, traje el mate, listo, no pude entrar antes porque digo, no, si no tengo el mate en la mano no me van a dejar pasar. Perfecto. Fundamental. En un ratito vamos a estar hablando porque hubo dos eventos muy masivos este fin de semana en Buenos Aires. La carrera maya, que es una de las más tradicionales, con 40 y pico de años ya en la historia del atletismo de calle de la ciudad de Buenos Aires, una carrera que tuvo en sus principios muchas distancias, o sea, fue cambiando de distancias, fue cambiando de escenarios. Hubo un año que se corrió en provincia de Buenos Aires, te hablo en la década de los 70, fue evolucionando, ahora se llama no Fiestas Mayas, sino Carrera Maya, creo que hay alguna cuestión de derechos de autor, de nombre, una cosa así.
Bueno, carrera maya se corrió, es por lo general convocante de muy buen nivel de atletas o atletas de muy buen nivel. Ganó Coco Muñoz, Eulalio Coco Muñoz, este pibe que viene desde Esquel, provincia de Chubut, y está ganando absolutamente todo y está teniendo un nivel muy elevado. Después les vamos a contar un poquito más de detalles. Dayana Ocampo, que ganó por tercer año consecutivo. Eso fue en Palermo. Tres horas después se largó en el bajo de la ciudad de Buenos Aires la carrera Ciudad Verde, que fue un evento, uno de los eventos que sirvió para darle visibilidad y hacer la preinauguración del Paseo del Bajo, ¿no? Que también se inauguró hoy en la ciudad de Buenos Aires, esta autopista que va bordeando casi el Río de la Plata y que, bueno, ya está inaugurado oficialmente desde hoy al tránsito. Yo estuve ahí, de hecho acompañé ahí a algunos chicos del running team de Locos por Correr, muy tranqui y muy loco correr, por ahí, por el túnel ese. Sí. Sí, sí. Pues de hecho la corrí por eso, para decir yo. Solo para. Yo estuve ahí. Claro. Contanos cuál fue tu lugar loco, ese lugar en el que corriste y podés contar la anécdota y decir yo corrí ahí. Y por ahí muy poca gente ha corrido, o no se puede correr, o nunca se ha corrido, nunca, o no se ha corrido nunca más por ahí. ¿En qué lugar corriste? Cualquier lugar que vos digas, yo corrí en un lugar que es fuera de lo común, por ejemplo. Bueno, a ver, nuestra Nutri, ¿corrió en algún lugar fuera de lo común? De acá de Buenos Aires, por la Ilia, estuve corriendo en la autopista, en la 21K, claro, que se pasa por la Ilia. Ahí está. Sí. Es una autopista que uno no corre, o sea, no está abierta para que uno corra. No, tal cual, ni se te ocurre. No, claro, excepto en la media maratón de Buenos Aires. Sí. Bueno, ese es un buen lugar. ¿Alué, algún lugar? ¿Viste que todos los programas de televisión preguntan un lugar singular donde hayas tenido sexo? No, acá no, señores. Acá esas cosas no se hacen. Acá se corre. Nada más. Acá es correr. Acá es correr, con otra letra. ¿Doctor? También por la autopista. Por la autopista. Por la autopista, sí, en los 21. María. Yo estuve corriendo por la radio. Tengo un video, ¿no? De mi primera maratón en la radio. Razón, corriendo la radio. Por los pasillos. Sí. Bueno, yo sumo lo del Paseo del Bajo, ¿no? En el túnel ese. Muy difícil porque por ahí van a pasar, están de hecho ya pasando, camiones y colectivos de larga distancia, así que no recomiendo intentarlo. Claro, hacerlo ahora, no, digamos. No. Pero bueno, lugares en donde hayan corrido que ustedes puedan contar la anécdota y decir, sí, cancherear. El lugar donde cancherías por el que corriste. Me gusta, el término cancherear, claro. Aplica muy bien. Federici, lo voy a saludar, ¿cómo le va? Si bien él no es corredor, pero es practica deportes. Y dicen que ha corrido alguna que otra vez. ¿Cómo le va, Fede? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde corrió así? ¿Por dónde puede cancherearnos que corrió? Ahora, creo que en ese lugar ahora se hace una carrera en Zárate, que sí. Es la Barbarian, si no me equivoco, se llama así, o sí. Se hizo en algún momento, sí. Que tiene una cantera de arcilla. Sí. Bueno, hice ese recorrido y casi muero, creo. Pero... Porque te hundís, es como arena movediza. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era el suelo, la consistencia? No, flojito en una parte, te lo puedo asegurar. Flojito sos vos. No, espera. Pude salir, sí. Y la terminé, pero... ¿Pero qué era, una carrera? No, era una pretemporada, pero en un circuito completo. ¿Una pretemporada que de rugby? Claro. Ah, ¿y los hacían correr por ahí? Sí. Para fortalecer bien los músculos. Se hace una carrera, si no me equivoco, con obstáculos. Sí, la carrera sucia, ¿no? Unas cuantas. Sí, esa misma, en ese lugar. En ese lugar, La Barbarian se ha corrido ahí, después nos hizo más la Barbarian, pero carrera sucia, después está el desafío de guerreros, viste que ahora hay como una, la Bravus Race, son todas carreras que mezclan, es como una mezcla de CrossFit, running y no sé qué. En Estados Unidos son muy populares, en Estados Unidos son súper populares estas carreras, y bueno, fue cayendo en el mapa, ¿no? Hasta que llegó acá. Así que bueno, ¿en qué lugar nos cancherean ustedes que han corrido? ¡Ah! Ese es el asado del grupo de running que uno cuenta la anécdota. ¡Ah, no! Porque yo una vez. Yo sabés dónde corrí. Vos me venís a decir a mí. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde han corrido?
Así que bueno, cuéntenos en dónde nos pueden contar, Mar. Arroba locos por correr, ok, la cuenta de Twitter. Ahí en Twitter el por lo escriben con la X. En Facebook nos buscan como Locos por Correr, la fanpage. Ahí estamos transmitiendo en vivo a través de Radio WU. Y en el mismo video pueden dejar todos sus comentarios que los vamos leyendo, o a través del WhatsApp nos pueden mandar un audio 11 27 10 20 40. Si no tienen un número de aquí de Argentina, más 549 11 27 10 20 40. Bueno, y también ahí nos pueden... cuéntenos del censo de ciudades, Marsupial. Sí, que le cuente ya, sí, ahora. Así puedo tomar el mate. Ah, no, claro, qué vivo que sos. Espere que me está cargando la página. Estamos los dos haciendo... No, que pues, explique el sistema. Yo pensé que quería que ya nos dicen desde dónde nos están escuchando. A través del Facebook Live, ahí va. O a través de Twitter nos dicen... Hola Lucho, hola María del Mar, hola Nutri, hola Aloe, todos así les dicen, y uno por uno tienen que mencionar. La ciudad. Claro, ¿desde la dónde? La ciudad, el país, pueden aclarar también, porque tal vez no conocemos su ciudad, entonces aclaren el país y nosotros nos vamos saludando, porque aparte el censo significa anotar una por una las ciudades y así ustedes ven la cantidad de lugares en los que hay locos por correr. El otro día nos escribía por Twitter Daniel Lorenzo de San Luis, sí, que corría un trail de 26 kilómetros y dividió... Los 26 kilómetros, de cada kilómetro dedicado a alguien. Ay, qué, y el encanta. Kilómetro 22 se lo dedicó a Locos por Correr, subió la foto, todo. Me vuelvo loca. Qué loco el 22 y el loco, dedicado claro, para los locos. Bien. Así que bueno, un abrazo grande a Dani Lorenzo, que nos tuvo presentes en su carrera, nada más y nada menos. Estaba por decir algunas otras cosas que tenemos para hoy para comentarles. Vamos a estar charlando con la gente que organiza la carrera Buenos Aires Corre en Vicente López el próximo 9 de junio. Es la tercera edición, ya se corrió la primera en Vicente López, la segunda fue en la ciudad de Mar del Plata y esta tercera se corre nuevamente en Vicente López. Es 5, 10 y 21 kilómetros. Así que vamos a tener una charla en un ratito nada más. También se corre otra media maratón el 9 de julio. Es la única, yo siempre digo, ¿no?, que es la única media maratón que tiene un club de fútbol, sí, en toda Sudamérica. Muchísimos clubes de fútbol, de al menos de Sudamérica, también en Europa pasa, tienen sus propias carreras. En Buenos Aires no es la excepción, tienen carreras desde River y Boca, Racing, Independiente, Ferro, Argentinos Juniors, bueno, y tiene también Lanús. La diferencia es que Lanús, que será la 25ª edición de la carrera, creo que es la tercera o cuarta vez que se hace media maratón. Así que bueno, es un club que tiene su media maratón. Vamos a hablar de eso también. Del torneo sudamericano de atletismo que se disputó en Lima, muy importante. Hubo un par de muy buenas y lindas noticias para Argentina. Bueno, te repaso que Angie De Carli, nuestra nutricionista, va a estar hablando de dieta cetogénica y de la sopa, viejo. ¿Es buena, es mala? La diferencia entre la sopa que te hace mamá y la que te vende el supermercado en sobrado. También va a estar nuestro fisioterapeuta, Cristian Da Silva, más tarde, con el consultorio también, déjennos las consultas. Aloe Nieto hablando de trail y nos va a mostrar, le va a hacer una radiografía del trail a la Ultra Trail Mont Blanc. Así que bueno, absolutamente todo eso. Y música, obviamente tenemos cuatro canciones como siempre. La primera es de los 80, de los 90, de los 2000 y de los 2010. Iba a decir, esto, hoy. Sí. No sé si decir, vio que, no sé, ahora se le dice electrónica y la electrónica tiene un montón de variantes, un montón. Sí. Pero vio que antes, en los 90, o en los... Hasta no existía. No, pero se le decía dance. Sí, cierto. El dance. Claro. Antes, y en los 80, le decían techno. Tecno, claro. Ahora tecno es como, viste, un pedacito de todo eso. Un pedacito del movimiento. Entonces es difícil decir esto, que lo que vamos a escuchar de los 80 es tecno, o de los 90 es dance, o es electrónica de los 2000. Claro. Vamos a resumir lo que es
tirando para ese lado. Un tunch, tunch, sí, tunch. Sí. ¿No? Más o menos más por ahí. Más o menos, sí, sí, sí. Porque la de los 80 ni siquiera tanto, porque okay. Tampoco no, existía no, mucho ese es sonido. Verdad, sí. Este, no sé, Technotronic creo que era lo más en esa época, ¿no? Este, y Alue Nieto está googleando Technotronic. Tecno. Estoy pensando. Recalculando. No, pero los últimos los vas a conocer. Bueno, la cosa es que lo que podemos hacer una descripción son canciones, las que vamos a escuchar hoy, que en su momento sonaban en cualquier boliche o en cualquier bar con onda. Me gusta. Hay que resumirlo así porque sí. Hoy vos escuchás la de los 80 y decís... Nada, la escuchás en Aspen, te querés matar si tenés 20, 25 años, la escuchás en Aspen, ¿viste? Pero bueno, como también tenemos señores veteranos y señoras veteranas que nos escuchan en este programa, le ponemos música de los 80. Claro. Y un pibe que tenía, qué sé yo, 18, 20 años en los 80, hoy ya tiene que 50. Sí, ¿no? Ah, 50 y un poquito más. Sí. Vámonos, viejo. Va, está lleno de viejos escuchando este programa, señora. Vamos a poner es un programa bien inclusivo para todas las edades. Por supuesto que sí. Así que vamos a escuchar la primera canción en un toque. Recuérdeme las vías de contacto. Sí, cómo no. @locosporcorrer, ok, a través de Twitter. En Twitter el por lo escriben con la X. @locosporcorrer. En Facebook también, a través del Facebook Live, estamos transmitiendo. Nos ven en el video, nos escuchan y nos pueden comentar también el video. Nos buscan la fanpage como Locos por Correr. En Instagram también, @locosporcorrer. Y también tenemos un WhatsApp, 11-27-10-20-40. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar es para que a algunos se le piante un... Ojo, son canciones que fueron hits y sonaron mucho más que en ese momento. No, y me dejó pensando un segundo. También puede ser que diga, la escuchan en Aspen nada más sí. Ahora. No, bueno, puede ser que haya algún sampleo, algún pedacito sí, de esa canción en temas sí. Nuevos. Entonces sí, la tenés sí, ahí sí, metida. Sí, de hecho, claro que sí. Lo que pasa muchas veces con los más jóvenes... dicen, ¿cómo era esta canción de Soda Stereo que la hacía... Persiana Americana. Agapornis. Ay, el tema de Agapornis. Lo escuchaban hecho por Soda Stereo y decían, se copiaron de la canción de Agapornis, los querías matar, ¿no? Pero bueno, así que bueno, esta película, Flashdance, dejó hits, pero hitazos y hitazos, y como dice Mar, fueron sampleados 10.000 veces en canciones que tal vez hoy escuches. La primera canción es de los 80, se llama Maniac, y suena aquí en Locos por Correr, y enseguida volvemos. Ah, sí, viste que lo conocías. Ah, sí, mi papá lo escucha, dijo uno.
correr también se aprende. Locos por correr, Running Team. Locos por correr, Running Team. El Running Team que te lleva hacia tus objetivos. Entrenamiento para calle y aventura. Testeos, ejercicios de fuerza, trabajos de calidad y de volumen. Planificaciones para todas las distancias y niveles. Beneficios especiales para nuestros corredores. Correr se aprende. Locos por correr. Tu futuro equipo. Pedí info en runningteam@locosporcorrer.com. Locos por correr radio. El programa de running más difundido de la República Argentina. Interesante, digo que sean 21 kilómetros y media maratón. Estuvieron entregándoles la medalla porque durante una carrera como esta nosotros perdemos mucha glucosa. La banda de sonido de tu locura por correr. To the top, yeah. Pit got a lock from Goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big in Parker, that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop, got her in the cockpit playing with Pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Muy bien, esto es Locos por Correr Radio. Qué bueno toda la gente que ya se está sumando. Estamos muy contentos de que estén ahí del otro lado. Ya están firmando, ya están dejando su comentario, su opinión. Algunas consignas que son simpáticas, como por ejemplo, ¿en qué lugar de esos poco frecuentes o poco comunes corriste? Y podés cancherear con eso, podés decir, podés fanfarronear un poco, decir, sí, porque yo corrí, no sé, en tal o cual lugar, en un lugar poco común o poco frecuente, ¿no? Sí. Todos tenemos un lugar en donde, no sé, por algún motivo... Canchereamos. No sé, canchereamos. Qué sé yo, si corres la maratón de Nueva York, por ejemplo... Corres por la primera avenida, viste, atravesás por ahí. Y anda a correr algún otro día del año por la mitad de la primera avenida en Nueva York. Imposible. Si sos maratonista lo podés hacer. De hecho, ni siquiera un neoyorquino podría meterse por el... Claro, por la mitad. No, pero vos, si sos maratonista, lo hacés, lo podés hacer. Así que bueno, eso también tiene... un poco de lindo correr porque te lleva a lugares insospechados, te hace pasar por lugares insospechados. Vamos a resolver tempranito el misterio de la sopa con nuestra licenciada Angie De Carli. Acuérdense que el tema principal hoy es dieta cetogénica, no nos vayamos a olvidar, Lucho. Pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Como todos alimentos, cuando es casero es mejor porque uno sabe cómo los hace, ¿no? Sí. Primero eso. Entonces, una sopa casera, uno puede elegir los ingredientes y saber cómo la está haciendo y qué es lo que va a comer. Y además, por ejemplo, las sopas que vienen instantáneas suelen tener bastante conservante y mucho sodio. Atención para los que son hipertensos o tienen la presión alta. Sí. Hay que tener cuidado con eso porque al tener tanta cantidad de sodio puede repercutir bastante en la presión arterial. Lo que me preguntaba Angie, desde lo nutricional... Sí. Porque son sobrecitos, por ejemplo, esos que vienen de a 5 en una cajita, ¿no? Sí. Tienen 40 gramos de polvito, ¿cuánto? 50, 40. Sí, más o menos. ¿Cuánto tendrá real de verdura de verdad eso? ¿No? Muy poco. Claro, pues es difícil mensurarlo, sí. Pero digo. Sí, no lo solemos recomendar, por ahí es clave si estás bien a nivel de presión arterial. Y de repente querés pasar el rápido, digamos, el momento de antojo de algo. Claro. Antes de la comida, porque al ser caliente lo que tiene de beneficioso la sopa es que causa saciedad. Ajá. Todo lo que es caliente causa saciedad. Claro, porque vos pensás que tu cuerpo tiene determinada temperatura. Son 36, 37 grados más o menos. Sí. Si vos, mismo con las comidas, es una estrategia, te digo, para las personas que comen mucho o tienen mucha ansiedad.
cuando vos tenés temperaturas muy elevadas, o sea, arriba de los 40, 50 grados, el cuerpo tiene que llevar esa comida a la temperatura del cuerpo. Entonces está más tiempo en el estómago porque tiene que bajar esa temperatura para poder seguir su proceso. Ajá. Entonces, a ver, se puede consumir, pero digamos con mesura. Claro, sí. Igual te digo de vuelta, muchísimo mejor si uno lo hace casera, porque además es otra forma más de vehiculizar el vegetal. Bueno, si uno lo hace casera. Claro, es que vi una receta tuya también. Sí. Ahora te voy a preguntar. Justo recién le comentaba a Mar que ella me había comentado que había hecho una sopa crema. Muy buena. Tremendo. Claro. Que también una estrategia para la gente que le gusta la sopa crema es agregarle papa, porque la papa, como es tiene almidón, la hace más espesa y es otro vegetal más. En vez de usar por ahí crema. Ahora en un ratito seguimos con lo de la sopa, porque está bueno, es una muy buena recomendación y tiene que ver con la temporada en la que estamos entrando. Ahora le voy a dar la bienvenida a Lisandro Borges. ¿Quién es Lisandro Borges? Bueno, básicamente es quien arma toda la estructura y toda la carrera, esta competencia que está recorriendo, que es itinerante, que recorre el territorio bonaerense. Es muy amable, tiene la gentileza de atendernos entre reunión y reunión, entre trabajo y más trabajo, Lisandro Borges. Lisandro, mucho gusto, buenas tardes. Lucho Mayorga te saluda aquí en Locos por Correr. Bienvenido y gracias por atendernos. Hola Lucho, ¿cómo están? Bien, Lisandro, un gusto recibirte acá y bueno, te encontramos trabajando, ¿no? Estamos trabajando mucho porque la carrera, vamos a realizar la tercera edición de Buenos Aires Corre el 9 de junio, domingo 9 de junio, así que estamos muy próximos a la carrera con mucho trabajo, como vos bien decías. Bueno, esta es la tercera edición, Lisandro. Sí, correcto. Se corrió la primera edición el año pasado, en la misma fecha, fue el domingo 10 de junio en Vicente López también. Realizamos la segunda edición en marzo en Mar del Plata, un recorrido también al agua, muy 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 lindo, muy atractivo, y ahora vamos a hacer la tercera edición nuevamente en Vicente López. ¿Nos recordás las distancias? Porque hay posibilidad para que corra un público bastante amplio, ¿no? Sí, eso es lo bueno de lo que estamos haciendo. Nosotros en la misma carrera tenemos las distancias de 5K, 10K y 21K. Eso permite que sea mucho más inclusivo y que muchísimos corredores puedan participar de la carrera, porque para hacer un 21K, que es un medio maratón, la realidad es que uno tiene que estar bastante preparado. Para correr un 5 o un 10, no tenés que haber entrenado tanto o estar tan bien físicamente. Claro, o por lo menos no es tan exigente. ¿Cómo estuvo la segunda edición, la de Mar del Plata, cuando ya, bueno, la carrera era una marca conocida, por decirlo de algún modo, ya había una experiencia previa? ¿Cómo estuvo Mar del Plata y qué esperan para la tercera? Mira, Mar del Plata fue una gran carrera. Vamos a comenzar con la primera en Vicente López, la corrieron 2.000 personas, su primera edición. En esta tercera edición, que sería la segunda de Vicente López, la están corriendo 2.000 corredores, 1.000 más que el año pasado, y en Mar del Plata corrieron 2.500 corredores. La realidad es que fue una carrera sumamente atractiva por el clima, por la época del año que se desarrolló, y en un entorno maravilloso como es el de Mar del Plata, donde el recorrido tenía muchas partes donde uno corría pegado al mar. Y ahora, bueno, se vuelve a Vicente López, que se convirtió en un polo de muchas actividades, pero entre ellas carreras, ¿no? Sí, en Vicente López hay muchas carreras por año. La verdad que eso está muy bueno lo que hace el municipio. Y ellos tienen toda una zona costera muy, pero muy entretenida, donde prácticamente todos los fines de semana muchísima gente se junta a correr. Es por eso que hacen tantas carreras. Y bueno, ellos entendieron que esta carrera era bastante llamativa, teniendo en cuenta que es la maratón, la media maratón oficial de la provincia de Buenos Aires, y quisieron que la primera edición se corriera ahí, y después de esa seguir manteniendo todos los años, en la misma fecha, Buenos Aires Corre, etapa Vicente López. Lisandro, me contaban que va a haber algunas sorpresas en el recorrido durante el evento. Va a haber varias sorpresas, sí. Va en cada puesto de hidratación, va a haber un grupo de música tocando. En la largada y en la llegada van a haber globos. Van a haber algunos adicionales que por ahí uno no encuentra en otras carreras, que de a poquito esa sumatoria de detalles la van haciendo un poquito diferente y atractiva para los corredores.
Esto será entonces, Lisandro, el domingo 9 de junio desde las 8 de la mañana. La salida es en la Prida y Paseo de la Costa y va recorriendo los lugares más representativos de ahí del municipio y de la zona, entonces. Correcto, estás muy bien informado, sí. Comienza ahí, después la gente sale a Libertador, pegan toda una vuelta, corren bastante por Libertador, hacen toda la zona costera que vos recién mencionabas. La verdad que el recorrido es muy, pero muy entretenido y muy agradable. ¿La corre, Lisandro? Yo la corro, sí. ¿Qué? Ah, bueno. Ahí está, muy bien. Porque, digo, va a probar de su propia medicina, Lisandro. Así que, bueno. Exactamente, la tengo que correr. Un incentivo más para la gente, ¿no? Claro. Si Lisandro corre, bueno, nosotros yo corro, podemos. Claro. Lisandro, una última, para que sigas trabajando tranquilo. Yo sé que falta para la tercera, pero viste que los periodistas tenemos el síndrome de ansiedad. ¿Se vislumbra dónde puede llegar a ser la cuarta? La cuarta va a volver a ser en Mar del Plata, porque Mar del Plata realmente fue un éxito. Las autoridades se quedaron muy, pero muy contentas. Con lo cual, si bien nosotros, como vos bien decías antes de que comencemos a charlar, es la maratón oficial de la provincia de Buenos Aires y la podemos ir moviendo, hay dos sedes que ya van a quedar fijas. Una es Vicente López y la otra es Mar del Plata. Si nos surgiera la posibilidad de encontrar otro lugar donde hacer la carrera, también la haríamos. Pero por ahora, las sedes que tenemos son fijas todos los años, Vicente López y Mar del Plata. ¿Y cuándo se hace en Mar del Plata? Digo, para que los corredores ya más o menos vayan agendando en su librito, ¿no? Mar del Plata se hace en marzo, ya quedó fija la fecha de marzo, que fue la misma fecha que se hizo este año. Así que en junio los corredores tienen Vicente López y en marzo tienen Mar del Plata. Perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Estamos enterados entonces. Bueno, Lisandro, muchas gracias por atendernos y bueno, nos estamos encontrando ahí bufanda mediante el 9 de junio en Vicente López. Así es. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y los felicito por el programa. Muchísimas gracias, Lisandro. Hasta luego. Chau. Chau, chau. Ahí pasaba Lisandro Borges, que, bueno, nos cuenta esto, ¿no? Una media maratón que ya se instaura. Va a ser la tercera edición que se corre en Vicente López. Y, bueno, el año que viene, de vuelta en Mar del Plata, le fue muy bien. Y son dos lugares que, dentro de la provincia de Buenos Aires, son epicentros, son territorio runner. Lo escuchás en vivo, lo escuchás grabado. Reviví este momento en locosporcorrer.com, porque estamos en tus oídos las 24 horas del día. Bueno, bueno. Si hay algo que no es una sopa, es el mate de mar. Qué rico mate. Menos mal. Hablando de mate, Aloy Nieto trafica mate. No, perdón, vende. Vende mates. Apá. Así es. Y a ver, cuénteme cómo es el negocio. Que yo, porque los corredores, el mate y el running están muy emparentados. Exactamente. ¿Cómo es esto? A ver, cuénteme. Nos podés encontrar en Instagram, ¿sí? En matearte-bajo. Ahí vamos a estar, ahí está la página y vamos a estar publicando todo lo que tenemos. Y aparte, matearte. Matearte-bajo. No vayan a poner matarte porque es un usuario que es un serial killer. Exactamente. Entonces, es matearte. Matearte-bajo. Ajá. ¿No, buscaste si existe matarte? No, no busqué. No, igual no creo, pero que lo permitan, ¿no? No creo. No, el bueno, arte pero... de tomarte un buen mate, dice. Espera, que voy a buscar. Matearte en Instagram. Matearte-bajo. Exactamente, eso. Obviamente es un juego de palabras entre mate, matear y arte. Exactamente. Qué tipo inteligente. Mates, bombillas, set materos. Estoy armando la publicidad en vivo. Ahí está, una locutora nacional. La nutricionista oficial. Es feo decirle la nutri, para mí es Angie, sí. Pero bueno. La nutricionista, ¿recomienda en cierta medida el mate? ¿En qué medida? Sí, 100%. Es diurético igual, ¿no? Es diurético, o sea, el mate no te lo recomiendo como medio de hidratación, pero puede ir perfectamente. Encima te tiro un dato color, tiene mateína, que el mateína es muy parecido a la cafeína del café. Ajá, ¿y entonces? Estimula el sistema nervioso central, entonces a la hora de pensar en el rendimiento deportivo puede ayudar también. Te activa un poquito. Te activa un poquito, sí. Por lo menos al baño salís corriendo rápido, ¿no? Porque te hace, bueno. Tal cual. ¿Qué dice la Nutri de estar tomando mate durante casi 12 horas seguidas? ¿Pero qué, con nada más? No, dígalo usted. Mátela la verdad que no sé. ¿Cómo que 12 horas seguidas? Pero claro, para, cuando uno
está trabajando. A ver, no pero te en digo el, en sin el medio, parar, ¿no? ¿Le metiste un guiso algo, tío? Sí, no, bueno, sí. Algún almuerzo. No, está ahí, bien, o sea, es sumarle un poco más de líquido también. Está bien, o sea, mientras no lo reemplaces por la comida. No, comida de por medio. Sí, bien, bueno. Ahora, sí, no, Angie, mi pregunta es, porque sí, viste que se dice, son 2 litros de agua por día por lo menos. Sí, por lo menos. Más lo que uses para entrenar. Claro. Digo, la reposición de exacto, líquidos. ¿Un termo que tiene? ¿Medio litro? ¿Cuánto? No, un poquito y más. Y un litro. Este tiene un litro. Medio litro. Sí. Bueno, si yo me tomo un termo por día, digamos, lo que sea, sí, un litro, ese litro del agua que me tomo en el mate durante un día, ¿reemplaza uno de esos 2 litros de agua? No, por esto que decíamos, Lucho, que es diurético. Entonces, así como lo tomás, te va a estimular para ir al baño. Claro. Entonces, estarías perdiendo ese líquido también. Pero obviamente, si me decís, mirá, soy una persona que directamente no toma agua, paso a tomar 1 litro de mate, preferimos que tomes el mate porque por lo menos estás vehiculizando el agua de alguna forma, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta un montón de parámetros para pensar en si está bien o si está mal. Es genial tener una nutricionista cerca porque, sí, pobre, igual la vuelven loca en las cenas de amigas. La vuelven loca. Y un loca. Poco te pregunta, sí, pregunta, claro, pregunta mucho. Porque vos no decís, te lo voy a negar. Flaca, pero no vengo a laburar, estoy en una cena del Día del Amigo. No, pero yo quería saber si la aceituna, le dice, sí, una, sí, ¿no? Sí. Vos tenés que hacer como empezó a hacer María del Mar. ¿Cómo? ¿Cuánta plata hay? Así nomás. Ante cada pregunta o cada, sí, pedido, ¿cuánta plata hay? Y a vos te piden plata, tipo... No. A ver, háblame como tal locutora. Háblame ¿cuánta como locutora plata hay? Claro. Bueno, acá siempre, todo lo que quieran, sí, porque estamos en el marco del programa. Y claro, sí. Háblame como locutora. Bueno, así que ya saben, para seguirlo a Luis Nieto y usted que los manda al interior, a todos lados, va. A todos lados, envíos a todo el país. Manda mates. Ah, espectacular. Exactamente. Sí. Manda mates. Y hay un sorteo. Pueden participar de un sorteo también que está en la, en la Instagram. Página, en la página de Instagram, sí. Inauguró la página de Instagram y ya está sorteando cosas. Está muy bien, está muy bien, muy bien. Bien. Sí, sí, sí. Ahora mi pregunta, le voy a hacer una pregunta difícil, fatal. Voy a medir sus condiciones y capacidad de vendedor. ¿Por qué yo le tengo que comprar a Nahuel, a Lue y no a Nahuel? O al de la esquina que vende, porque acá mate se consigue en muchos lados, digo. Porque es el mate runner. Muy bien, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Ahí está. Me pintó la cara, ya muy fue. Bien. No, ¿sabes qué? Aprende, Lucho. Me acabo de fijar si existe matarte también. No, pues me quedé con la duda, ¿no? No creo que exista. Hay una que es matarte con 2 E. Sí. Y es un, dice en la biografía, funcionario de gobierno, pero no sé de qué gobierno. No, puede ser que como matarte solo como usuario simple no exista por las reglas de, claro, claro, de no, Instagram, no, de cuidado. Pero sí, es medio falopa la cuenta esta, matarte, o sea... Ah. Bueno, no, qué sí, sé sí, yo, búsquenlo ustedes, rara, qué sé yo, sí, es rara. La de Alue es matearte-bajo, así que síganlo ahí al joven maravilla. Bueno, señorita, empecemos con mensajes porque sí, por favor, la gente nos dice, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me voy a mover a la transmisión de Facebook Live que tenemos en Facebook. Nos encuentran como Locos por Correr. Ahí está Alexander Pavón, dice, hola a todos, un saludo desde Bucaramanga, Colombia. Un fiel seguidor, un abrazo y un saludo fraterno. ¿Cómo se llama, dijo? Alexander Pavón. Bueno, Alexander, hasta Bucaramanga, un abrazo grande. También está por acá Mariano Facioro, dice, qué bueno escuchar los chicos, Mariano de Villa del Parque. Hola, Mariano, ¿cómo va? También tenemos por acá Mirna Ramírez. Hola, dice, estoy presente desde Ushuaia. La semana pasada estuve corriendo en Punta Arenas, 42 kilómetros. Sí, le mandamos un abrazo grande a Mirna. La organiza nuestro amigo Rodrigo Salas, el chileno Salas, el otro chileno Salas. El otro, claro. En la Run Mag se llama la maratón. Así que bueno, un beso grande, Mirna. Espero que hayas disfrutado de esa maratón. También por acá está dando el presente Aldemar Torres Rivera, desde Colombia, en Cundinamarca, nos está escuchando, así que un abrazo para él. Bueno. Tenemos también por acá a Noel Figueroa, dice, viejos son los trapos, sí, che. Viste, siempre salta un veterano, una veterana, ¿Qué dice la abuela, no, la señora, digo, la que chica? Que no se te olvide que hay personas mayores que parecen mucho más jóvenes y jóvenes que parecen personas mayores. Y vos vas a llegar también a esta edad, dice, está bueno el programa. Yo le voy a decir como le dijo el papá de Homero a Homero cuando era
joven, ¿eh? ¿Cómo era que es la frase? Yo voy a rockearla, ¿no? Yo estaba en la onda cuando era la onda y hoy algún día dejó de ser onda. Así que bueno, qué sé yo. Sí, le mando el abrazo al de Mar Torres Rivera, que sí. en Cundinamarca. Creo que a fin de año lo voy a pasar a visitar ahí en Cundinamarca. ¿Apa? Sí, en Colombia, ¿no? En Bogotá y alrededores. ¡Qué lindo! ¿Y sí. qué nos va a traer de regalo? Ya se estaba adelantando. Alfajores Guaymallén. ¡Uno más! También por acá está Marcelo Bataglia. Dice, hola Lucho. Muy entretenido el programa. Saludos para todos. Muchas gracias. Marcelo Bataglia, que es manager de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana. Un abrazo, Marce. Gracias por estar ahí. Acá René Ortiz, desde Ushuaia, también está volviendo de entrenar. Dice, me sumo a los 80. Y a seguir también escuchándolos. Muchas gracias, René, muchas gracias. Y también por acá, Emma Abramovich dice desde Chaco, siempre escuchándolos, así que abrazo para él. Muchísimas gracias. Hay contactos que vienen llegando, mirá, desde todos los lugares. Eso es lo lindo de la radio, es lo lindo de internet, que nos estás escuchando, no sé, Cundinamarca, en Colombia. En Ushuaia, ahí, que ya debe ser frío en Ushuaia, ¿no? Sí, debe estar frescolari, ¿no? Y ahora debe estar en estos precisos momentos muy oscuro. Sí, bien de noche. Al revés, no. Sí, no, súper oscuro. Y sí, ¿sí? Sí, por supuesto. Sí, la semana pasada vi una foto de alguien alrededor de las 6 de la tarde que ya está, era plena noche. ¿Ah, sí? Sí, serio. Y amanece. Porque el solsticio de invierno es la noche más larga del año. Del año, sí. Dura como 28 horas la noche. Tremendo. Sí, si no me equivoco, cerca de las 9, 10 de la mañana termina de aclarar y alrededor de las 4, 5 de la tarde ya está anocheciendo. Claro, ¿verdad? Y en verano es totalmente al revés. Exactamente. O sea, claro. Amanece a las 4 de la mañana y oscurece a las 10 de la noche. Más de las 10 de la noche. Más, sí. Qué bueno, tenemos los expertos que nos están escuchando desde Ushuaia, así que nos pueden contar, ¿eh? Ahí está. @ Locos por Correr, ok, en el Twitter, en el Facebook, Locos por Correr, la fanpage, y 11 27 10 2040, nuestro WhatsApp. Bueno, si encuentran el teclado, nos responden, porque está de noche, no se ve nada. Bueno, la carrera Ciudad Verde, bueno, muchísimas personas que corrieron en el Paseo del Bajo. 5 kilómetros, me parece que tenía un poquito menos, ¿no? Pero una muy linda experiencia. Hablando de cosas locas, ¿no? Vieron que Carrera Ciudad Verde se divide en remeras verdes, remeras negras. Entonces hubo un podio de remeras negras, otra de remeras verdes. Así que, o sea, hubo dos podios de varones, dos podios de mujeres. En la General Verde Damas, la ganadora fue Dasha ¿De dónde es la rusa? Dasha Fedchenro. Bien. Segunda, Madeleine Bordón. Tercera, Fabiana Gramallo. En la verde de varones, el primero fue Axel López. El segundo, Luciano Pared. Y el tercero, Gabriel Orellana. En el equipo negro, damas, Rocío Duré, Lorena Zamora y Wiliesca Suárez. Wiliesca. ¿Cómo está Wiliesca? Y en varones, equipo de remera negra, Ignacio Aristey, Brian Galván y Walter Barbelia. Por supuesto que tuvo un carácter bastante más, en general, no digo estos atletas que fueron a correr fuerte, pero en general bastante más recreativo, ¿no? Fue muy divertido, así que mientras te contamos, ahí estás viendo algunas imágenes en la transmisión de Facebook Live de lo que fue la carrera Ciudad Verde. ¿Qué le dicen? Ahí tiene otro mensaje y ya le cuento de la carrera maya, señorita. Noel nos dice por acá, es para reírnos un poco lo anterior, pero su programa está muy bueno. Yo estuve cumpliendo ayer 69 años, nos dice Noel. Mirá. Y corrí los 10 kilómetros de la carrera maya. ¡Ah! Pero qué lindo, Noel. Aprende. Qué grande, ¿eh? Aprende. 69 años y corrió los 10K de carrera maya. Bueno, Noel, gracias por estar escuchando ahí y viendo. ¿Qué tal? Así que, bueno, muchísimas gracias, Noel. Espero que la hayas pasado lindo ahí, ¿no? Bueno, y la carrera maya, como te decía, que también estás viendo algunas imágenes mientras, si nos estás viendo por Facebook y en vivo. Una multitudinaria carrera. Es esa carrera Nutri que cuando termina te sirven chocolate y churros. Espectacular. Qué rico. No sé si el espectacular lo dijo con mucho sarcasmo. Lo dijo no, con sarcasmo. No. Sí. Hay que hacer un equilibrio. Me gusta. Te gusta. Sí. Escúchame, pero la chocolatada
Sí, yo de eso soy fan. De la chocolatada, para mí, con lo que tiene que ver con, sobre todo, post-entrenamiento, está buenísima. Ahora hay un tema, porque hay muchos tipos de chocolate y calidades de chocolate. Tal cual. El otro día, a ver, hay porcentajes de cacao, ¿no? También, sí. Obvio, cuanto más cacao tiene, más caro es, pero... A nivel nutricional es mejor. ¿Por qué? El cacao es considerado superalimento, leí por ahí, no sé bien por qué. Sí, en realidad vos pensás que un chocolate, cuanto más amargo es, tiene menos cantidad de grasa y tiene menos cantidad de azúcares también. Ya no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un Milka que de un chocolate águila super amargo. Ajá. Ponele. Y con respecto a lo del superalimento, sí, o sea, lo que tienen los superalimentos es que en realidad no los necesitamos por ahí en nuestro día a día, en nuestra dieta habitual, pero suman, siempre, o sea, favorecen, digamos, a lo que sería el aporte de nutrientes. Entonces, tienen antioxidantes, por ejemplo, que contribuye, digamos, a la nutrición que tengamos en el día a día. Bueno, y te voy a pedir de rematar lo de la sopa porque me quedó de rematar lo de la sopa. Sigan a la Nutri en su cuenta de Instagram porque además... te tira recetas. De ahí vi yo lo de la temporada de sopa. Me tentó y fui. No compré sobre, compré la bandejita de verdura picada. Muy bien. Puede ir también igual, ¿eh? ¿Y cuándo va a comprar la verdura y picarla usted? No, cuando tenga tiempo, en realidad. Claro, te saca del paso la... Sí, está buenísimo, o sea, es ahorrarte un paso. ¿Vos te hacés sopa, Luis? No, me gusta la sopa. No te gusta la sopa. En serio. Yo igual soy más team alue que otra cosa, ¿eh? Sí. Puede que alguna de las instantáneas, pero no me gusta la sopa. No te va la sopa. No. La que es con fideitos. La Maruchan, la nueva esa. Esa te digo. Caliente. La de fideitos me hace acordar cuando estoy enferma. Es la que me hacía de chiquita cuando tenía fiebre. Es riquísima, esa sí es rica. Y la Nutri, ¿qué dice? Y bueno, la de fideitos en realidad está sumándole hidratos con los fideos. Depende de la cantidad de caldo que le pongas, por eso tiene también que tener en cuenta ese detalle, porque el caldo tiene mucho sodio, claro. Mucho sodio. Pero también puede ir, o sea, le puedes agregar vegetal. Se vienen próximamente las recetas de la Nutri a este programa. Muy bien. Dale, pero hoy vamos a debutar con la receta, una de las tantas sopas que debe hacer. Tírenos una sopita simple. Bueno, espere que anotó. Les tiro las que subí el otro día a Instagram, que es una sopa crema de cebolla, que la estrategia para que te quede cremosa es agregarle papa. ¿De cebolla? De cebolla, pero sí. Eso es para gente soltera, oiga. Y sí, igual es cebolla cocida, La última, bueno, puedes cambiar la cebolla por zapallo, por tomate, por lo que se te ocurra, cualquier vegetal. La base es una papa hervida. La papa la mixeas licuadora o con la mini pimer. Sí. Y le agregas algún otro vegetal o base. En mi caso yo le puse cebolla, que la primero lo que hice fue rehogarla en agua para que no te quede tan fuerte. ¿En agua que hervida? Claro, en agua hervida o mismo, si la querés con un poco más de gusto, la podés saltear con un poquitito de aceite o fritolín. Ajá. Eso se lo agregás, lo mixeas también en la mini pimer. Y lo que le haré también son 2 cucharadas de queso rallado para que tenga un poco más de gusto, digamos, porque si no es medio aburrida. Sí. Y se le puede agregar condimento, lo que se te ocurra. Pero la base son la papa y la cebolla o cualquier otro tipo de vegetal. Pero cuando lo metes en la mixer, la papa por un lado y la cebolla por otro, ¿o todo junto? Todo junto. Y el queso. Y el queso. Mismo ahora se me ocurre, se le puede agregar queso untable también para que te quede más cremosa todavía. Y eso lo llevas en una hornalla un ratito para que caliente el fuego. Pero si yo mezclo una papa, una cebolla, queda recontraespeso eso. No. ¿No? No, porque vos pensás que si la papa la herviste, también absorbe agua. Ah. Sí. ¿Y qué más le agregamos? Porque dijiste que... Tenés la papa, por ejemplo, la papa, la cebolla, el queso untable, queso rallado. Sí. Y ahí estamos, sí, algún condimento que le quieras agregar. Y 3 empanadas de carne, sí señor. Bueno, una de las sopas de la Nutri. Se viene la segunda canción y después viene Alue Nieto, que nos va a hacer una radiografía a la Ultra Trail de Mont Blanc. Y también vamos a hablar de dieta cetogénica con la licenciada Angie de Carly. Segunda canción. Este ya es más moderno, ya suena más moderno. Apá. Me recuerda a los desfiles de Giordano, porque ponía era como el himno de los desfiles. ¿Te acuerdas cuando hacían los desfiles de Giordano? Sí, vos te tenés que acordar. Me mira así con cara como diciendo, sos vieja, María del Mar. Claro.
No me peguen, soy Giordano, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, este tema, que se llama Missing, era como la cortina que le ponía, la cortina musical que le ponía Telefe a las promociones de los desfiles de Giordano. Bien. Es más, suena un poquito más, más de esto, más de este lado del almanaque. Señores, Missing, segunda canción, sonaba en los 90. Somos raza, somos tribu, somos manada. Wow. Somos The Few. Locos por correr.
Somos una sola manada. A ver qué, qué nos dicen en Locos por Correr la gente que tiene la valentía de grabar audio. Porque veo que la gente... Le da un poquito de miedo, sí. 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 Ay, no sé si mandarle un audio a los La gente manda WhatsApp y se escucha a ver si, si grabó bien. Claro. Si se entiende lo que dice. Después, ay no, mirá la voz que tengo, qué feo. No, lo no loco es fea que su voz, es la voz, es su voz. Sí, no es fea su voz, es lo que señor. Escuchamos todos. Sí. ¡Ay, en serio! Sí. Bueno, a ver qué dice Daniel. Hola, Lucho, María, Lue, ¿cómo andan todos? A la nutricionista también, saludos. Acá Daniel desde Merlo, San Luis. Sí, así fue como vos decías. Bueno, este fin de semana corrí los 26K de Mina Clavero. Muy dura carrera, mi primer distancia larga. Y la verdad que dura, durísima. Pero bueno, se hizo, se completó, pude terminarla. Feliz, alegre, con la compañía ahí de mi familia, como siempre apoyándome. Y bueno, y llevé a varios conmigo. Como vos decías, en cada kilómetro llevé a alguien por algo, por algún motivo en especial. Cada kilómetro tenía su significado, de gente que me inspira a seguir corriendo, que me apoya también, aunque sea con un pequeño comentario, a veces en el Instagram, gente que ni conozco personalmente, muchos oyentes del programa. pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena y se la recomiendo a todos, porque cuando iba por esos kilómetros me acordaba de todos y de cada uno y decía, vamos, fulano, vamos, apoyame, empujame un poquitito más, y la verdad que bueno, es una muy buena experiencia. Algo para rescatar de, bueno, la organización de la carrera fue impecable, nada que decir con respecto a eso. El ganador de los 26K que lo hizo en 2 horas 21, una carrera muy dura en las sierras ahí de Córdoba, fue Franco Espeche. Es un joven de acá, de la Villa de Merlo, que corre mucho, corre bien, tremendo, tremendo, tremenda la carrera que hizo, fue primero en la general de los 26K, ya te digo, con 2 horas 20, increíble lo que hizo Franco, así que bueno, un aplauso para él y un merecido reconocimiento, obvio. Bueno, gracias Lucho, gracias gente siempre por todo, siempre por el apoyo y bueno... cuando iba en la mitad de la carrera, por ahí decía, bueno, ya no me anoto más en ninguna carrera, ya fue, esta es la última. Mentiroso. Y al otro día, ya más descansado, ya estaba pensando si iba a ir a Potrero, a dónde iba a ir. Abrazo grande y a Lue que hable más de trail, que es lo que hay más acá por el interior. Ahí un abrazo, está. Che. Te la dejó servida. Bueno, gracias, Daniel. Un abrazo grande. Lindo, mirá qué reporte nos hizo, ¿no? Muy bien. Nos hizo de cronista en Mina Clavero. Claro, porque si... un corredor de elite tardó 2 horas 20, dijo. 2 horas 20, sí. En 26 kilómetros debe haber sido asperísima. Sí, estuvo linda. Luca corrió los 13 kilómetros. Ah, ¿tu hermano corrió Mi ahí? Hermano corrió los 13 kilómetros. ¿Y cómo le fue? Quedó cuarto en una categoría mayor, de 18 a 30 años, pero bueno. ¿Y él tiene? 15. 15. Oh, el pibe ese. Tremendo, sí. Hay que cuidarlo para el futuro. Quiso correr en kayak al otro día en Potrero y no, Pablito lo frenó porque claro. Si no... Potrero de los Funes, que se corre el 2 de noviembre, tendrá 4, 6, 12 y 22. Y 22 kilómetros. La nueva distancia, sí. Y es una carrera muy desafiante porque, por ejemplo, el 14 ya y el 22. Mezclan un poco de una parte de pavimento que tiene subidas y bajadas, que es el Autódromo Internacional de Potrero de los Funes, se mete por calle de tierra, se mete por sendero, se mete en la sierra, tiene de todo, surtidito. De todo, sí, va a ser muy linda la distancia de 22K, ya que es la nueva, que lo nuevo que propone Potrero Corre, y como decía vos, tiene paisaje, subida, bajada, para acordarse del organizador. Y y aparte es un fin de se corre un sábado a la mañana y como Potrero de los Funes es un lugar muy turístico y alrededores, da para ir a pasear, es quedarse. Ah, porque aparte es la cuarta edición, sábado a la noche, la inscripción incluye
la entrada a una fiesta para el corredor y un acompañante. ¿Y así uno es? ¿Se puede inscribir únicamente para la fiesta? Sí, sí, se puede. Y te dan la remera, de paso la usás de pijama. La vamos a invitar a usted, María del Mar, y a la Nutri. Si se la banca, bien, si queda viva bien después de la maratón. Porque esto es en noviembre, así que... Sí, vamos bien. Hay fiestongo, ¿eh? Dale. Se pone... Hermosa la tremendo, fiesta. Terrible. Terrible. Sí. Más linda que la carrera. Claro, yo voy a irme. A mí me dijeron que la fiesta estaba buena, por eso vine. Larga a las 9 de la noche. Sí. Y larga a las 9, dijeron. Y uno dijeron, ¿qué cosa? La fiesta. La fiesta. Y gente que sale más averiada de la fiesta que de la carrera, ¿eh? Tal cual. Vamos, usted también está invitado, ¿eh? Federici también está invitado. Por supuesto, nuestro operador de hace mucho tiempo. Lo que propongo es que con Mar vamos igual y nosotros largamos, pero a tomar a las 9 también. Claro. Bueno, van la pareja de no corredores. A ver quién gana. Claro. Bueno, Daniel decía de San Luis ahí, le daba el pie, le tiraba el centro a la cabeza para que Alué Nieto empezara a hablar de trail. Y claro, Alué que le gusta mucho el trail y sabe bastante de trail e investiga bastante de trail. Hoy Alué Nieto nos habla de la ultramaratón de Mont Blanc. ¿Qué nos contás? Bueno, la historia más o menos de la ultramaratón de Mont Blanc nació en 2003 de la mano de Michel y Catherine Poletti, que son dos apasionados del trail. Y ante esta carrera, la clásica de Mont Blanc, decidieron hacer la travesía en 48 horas. O sea, dijeron, esta distancia la hacemos esta distancia de acá hasta allá, vamos en... En 48 horas, lo normal que se hacía hasta ahí era entre 7 y 8 días. Atención. Opa. A eso. O sea, se plantearon ese desafío... Lo lograron con, creo que 700 corredores, largaron esa primera vez de Mont Blanc, sí. Y solamente la terminaron 67 personas. ¿Para largaron cuántos? 700 personas. ¿Y llegaron 67? 67. Ah, ok. Bien. Así que imagínate lo duro que fue, ¿no? Sí. Después de los años, en 2017, se la reconoce como la mejor carrera de la historia por el público elite que tuvo. Ya que tuvo a Kilian Jornet y a Francois Dejean de Francia compitiendo y definiendo esta carrera pelo a pelo, como quien dice, en la zona de llegada. Claro, o sea, una carrera de montaña que tuvo un final de pista. ¿No? Claro, exactamente de pista, como fue en 2003, que llegaron 67 personas. Uh-huh. Esta vez largaron 2.300 en 2017, que fue, es la más recordada de Mont Blanc. Y llegaron 1850 para, por así decir, un número, pero fue así. Y repetime, ¿cuántos largaron en 2018? 2.300 personas, la distancia de Mont Blanc, la Ultra Mont Blanc. O sea que tuvo como 500 y pico de abandonos. Sí, básicamente. Sí, es más o menos relativo a lo de 2003. Claro. Y lo que llama la atención, que está escrito acá por un diario español. Uh-huh. Que solamente dos españoles lograron la hazaña de terminarla en 2003, de 2017 fueron más de 100. Claro. Eso también es gratificante, ¿no? Para los españoles. Para los españoles. Uh-huh. ¿Cómo haces para inscribirte, que lo mencionábamos? Ahí está, que no es fácil, no es que pago la cuota, el cupo y entro. Claro, no va a ser Rapipago a pagar y... ¿Y cómo es? A ver. Es un tema. A ver, ¿cómo se hace? Hoy hablando con María Alejandra Bárzola de San Luis, que fue una de las afortunadas de correr esta carrera, me comentó cómo es el tema para poder inscribirse, para poder ir a correr, y ella participó durante 2 años del sorteo. Pagás como una seña, se paga una seña antes del sorteo. Ultra Mont Blanc se asegura de que vos tengas los puntos acumulados en ITRA, y si vos tenés los puntos, entrás al sorteo. A ver, explica cómo es lo de los puntos. Que no entiendo nada. ¿Cómo sería? Vos tenés en todo el mundo carreras que te dan puntos para que vos puedas acumularlos. Ajá. Y te autoriza a correr la UTMB. O sea, determinadas carreras. Solamente determinadas carreras. En Argentina tenemos dos. ¿Cuáles son? El Amanecer de los Comechingones. Sí. Y la que se hizo hace poquito en Ushuaia. Es de la marca, sí, que también dio muchos puntos para que puedas participar del sorteo recién. Ah, ok. Vos vas corriendo carreras que te van dando puntos. Sí. Y que, o sea, ¿te dan todos los mismos puntos o es acorde a la dificultad de cada carrera? Ahí está la cosa. Depende la dificultad, depende el terreno, depende la distancia. Vos tenés cierta cantidad de puntos que pueden ser 4, 5, 3.
2. Ah, o sea que cada carrera da... Sí, cada carrera otorga distinta cantidad de puntos. Tenés carreras en España, en Colombia, en Argentina, en todo el mundo. Ajá. Que otorgan estos puntos para que vos puedas participar del sorteo y recién ahí... Si salís sorteado, pagás la otra parte de la inscripción, claro. Y viajás a, ¿y cuánto, a Chamonix? ¿Cuántos puntos hay que sumarse, sabe, más o menos? Sí, entre 12 y 14 para la Ultra Mont Blanc. La principal. La principal. O sea, porque ¿qué hay? ¿Cómo es? Son 7 pruebas. En la carrera tenés 7 pruebas, que es la PTL, la Ultra Mont Blanc, la TDC, OCC, MCC, YCC y CCC. Tenés 7 disciplinas distintas para hacer en Mont Blanc. ¿Y cuál es la diferencia? ¿La distancia? O sea... Sí, van variando las distancias. Por ejemplo, yo acá desarrollé la PTL, que se traducía al español, es el Trota León. Sí. Son 300 kilómetros que se corren la vuelta, se hace la vuelta al macizo de Mont Blanc, que son... Es un orientatlón, o sea, puede tener 300 como puede tener 500 kilómetros. Ok. Te la regalo. Sí, sí. Largando... No, me da risa porque yo imagino, ¿no? Che, ¿y cuánto tiene la carrera? Ahí más o menos 300, ponele 300, 500, por ahí, medio impreciso. Tal cual, bueno. Un poquito lejos, hasta los números. Claro, es un orientatlón, vos vas con la brújula... Claro, claro, sí, tratando, sí, tratando, sí, de terminarla, o sea, vas a terminarla. ¿No? ¿Esa es la más difícil? Sí, esta es la más difícil. O sea, y después, pero la clásica clásica es la UTMB, que es Ultra Trail Mont Blanc. Exactamente, esa tiene 171 kilómetros. Poco más de 100 millas. Poco más de 100 millas, sí. Ok. Que también... y después que las otras son más chiquitas, más sí, cortas. La CCC, por ejemplo, es como se la pudo nombrar como la hija del Ultra Mont Blanc, ya que comparte bastante parte del recorrido. Llega una parte que se separan y la Ultra Mont Blanc sigue. Sigue, claro. Y bueno, y la otra pega la vuelta. Y las otras tienen menos y menos y menos. Así. Sí, van teniendo menos distancia. Claro, ok. Y es como una maratón que tiene 21 y 10 también. No sé, como Mar del Plata, que tiene en el mismo evento varias distancias. Claro. ¿Cómo fue el término que utilizaste para la carrera diciendo que, o sea, sin tener específico la cantidad de kilómetros, o sea, orientativo? Orientatlón. El orientatlón, sí. Okay. Maratón de orientación sería. Bien. Vos tenés los 300 kilómetros y atención a esto, tenés 25.000 metros de desnivel positivo. Uh-huh. Es decir que si sumás todos los tramos que están en ascenso... Sí. Suman 25.000 metros. 25 kilómetros subiendo. No estamos contando ahí los descensos. No, no, no. Solamente los desnivel positivo. Que o es... sea que el desnivel acumulado, que es el positivo más los descensos, debe ser una barbaridad. Una barbaridad. Y bueno, lo llamativo de esta disciplina es que año a año van cambiando el recorrido. O sea, plantean otro mapa, otra brújula para esta carrera. Así la gente puede ir, por ejemplo, si corrí este año. Y el año que viene quiero hacerla de vuelta, uh-huh. No voy a ir por el mismo lugar, claro. Para conocer otros lugares. Ese es el eslogan que tiene Mont Blanc. Está bien, está bueno. Está bueno, sí. Está bastante bueno. O sea que acá lo que me llama la atención es la dificultad de acceso, ¿no? Que la hace aspiracional. Es como, no sé, tenés que... ¿qué serán? 4, 5, 6 carreras más o menos que tenés que correr para sumar puntos, dependiendo de... Sí, no, sí, obviamente tenés que tener una cierta cantidad de carreras anteriores a esta carrera emblemática y obviamente tenés que tener los puntos para recién entrar al sorteo. Claro, acá lo que, claro, o sea, que encima, habiendo sumado todos los puntos y pagando, no tenés la garantía de que vayas a correrla. Exactamente, porque te dan plazas por países. Ah. Entonces vos por ahí podés obtener la plaza. Claro. Y podés ir... Como también pudiste haber participado del sorteo, no obtuviste la plaza. Nos vemos el año que viene y pero, suerte. Escúchame, a la guita te la devuelven, supongo. ¿No? Creería que sí. Iba a preguntar lo mismo. No, no. Bueno, porque antes uno se anotaba en la lotería de la Maratón de Nueva York, sí, y no te la devolvían a la plata. Eran $11 por cabeza, que bueno, vos decís, bueno, son $11, ¿no? El dólar era más barato. Claro. Hoy ya no sé si decís estos $11, claro, así tan liviano. Hasta que hubo 3 corredores que estadounidenses que demandaron a la organización bajo el argumento técnicamente real, sí, de que no tenían potestad para llevar adelante un juego de azar. No tenían la
la autorización del país, digamos, claro, del Estado. Tal cual. Entonces, tuvieron que... Ahí, a partir de ese precedente, el fallo fue a favor de los corredores y dejaron de cobrar el sorteo. Acá se cobra. Acá se cobra y creería que se devuelve, porque se cobra como una seña. Ah. Que es mínimo a la inscripción. Vos salís sorteado y ahí, recién ahí puedes pagar la inscripción. Estamos hablando de euros. Claro. Sí, es euros. Como para poner otro filtro más, claro, a la gente que se inscribe. Exactamente. Claro. Ahora, está bueno que el... Digo, en cierto modo también la organización se garantiza de que la gente que llega a la competencia sea gente... que tenga experiencia y es altamente probable que sea gente que pueda terminarla, ¿no? Sí, y es un buen número de gente que asiste a esta carrera por año. Claro. La última edición tuvo 20.000 corredores. Entre todas las distancias, 20.000 corredores. 20.000 corredores, ok. Sí. Y ahora, si la Ultra Trail, la principal, la UTMB, tiene, sí, 170 kilómetros, bueno, no es solo la parte de Francia, ¿no? Los Alpes franceses también creo que gira, sí, un poquito. Comparte con Suiza e Italia. Por eso, claro, también tiene muchos voluntarios de muchos también municipios. Ajá. De Italia y de Suiza, que están ubicados en el medio de la montaña. Wow. Puesto de hidratación, puesto de para recargar la mochila en caso de los elite, que también tienen sus puestos ubicados durante el recorrido, también, claro, lo pueden hacer. Mientras Alué nos cuenta todo esto, estamos viendo imágenes, muy buenas imágenes, aparte se imaginan un paisaje alpino increíble, con esas nieves, esos bosques, esas mezclas de colores verdes intensos con el blanco de la nieve. Si ustedes no lo están viendo ahora, después bueno, pueden buscar en Facebook Live la transmisión de Locos por Correr. Y si no, en YouTube, van a YouTube y ponen Ultra Trail Mont Blanc y ahí tienen unas imágenes paradisíacas, es tremendo lo que se ve. ¿Qué más le queda por ahí a Luis? ¿Si le queda algo o ya estamos...? Ya estamos, ahora de última, si al final del programa sube algo más la página, porque también dijeron que iban a subir algo importante, vamos a estar al tanto. ¿Ah, que algún anuncio o algo? Sí, porque puede ser el Mundial. El Mundial de Trail se puede correr también en Mont Blanc. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Estamos a la espera de novedades. Estamos, justo. Estamos ahí. Bueno, esto se corre en agosto este año. Del 26 de agosto al 1 de septiembre, Lucho. Bueno, entonces ya saben, los que por ahí están empezando en el trail y no conocían la existencia de Mont Blanc o no sabían bien cómo era, sepan que evidentemente ahí está la meca, ¿no? De los ¿qué pasó? Ahí está, mira, justo pusieron. ¿Lo anunciaron? ¿En serio? Estaba la portada. En un segundo. Lo sacaron, ahí, espera. A ver si volvemos. Decía... F5, dale un F5. Sí. F5. No lo veo de acá, pero bueno. Ahí, espera. Pusieron, estamos a vivo. Bueno, dice ¿qué anunciaron? Que sí, que va a ser finalmente el Mundial de Trail. Se va a correr en Ultramont Blanc. Bueno, ahí está. Sí, estamos viendo la página, bueno. Me gustan las novedades de último momento, sí, acá, en el vivo. Minuto a minuto. Vivo. El minuto a minuto. Cualquier cosa, la web es utmbmontblanc.com y está en varios idiomas, así que en español incluso. Así que bueno. Ahí también puedo encontrar toda la información que necesito, ya sea de si tengo los puntos, puedo participar del sorteo para el año que viene. Para el 2020. Claro, para la edición de 2020. Debe tener sus fechas, ¿no? Sus cortes. Claro, su inicio y ya terminó. La de este año ya obviamente que terminó. Al piste, ¿no? Claro, sí, porque aparte de una logística hay que... No sé, supongo que habrá que hacer base en Francia o... Sí, en Francia y después vas a Chamonix donde larga. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Hubo una radiografía a la madre de las Ultra Trail, ahí Daniel, que nos hablaba de eso. Bueno, ¿qué le dicen por ahí, señorita? Mensajes que nos están llegando a la transmisión de Facebook Live que estamos realizando en Facebook. Siempre nos encuentran como Locos por Correr. Ahí Luis Aguile dice, hola a todos. Bueno, desde Chile recién me conecto hace un ratito. Hablando de alimentos, en Chile hay una ley de etiquetado de alimentos que es mediante sellos. Indican alto en calorías, alto en azúcares, alto en puntos suspensivos, todos los altos que uno se le puede ir ocurriendo. Y dice, nosotros decimos que mientras más sellos tenga, más rico es lo que estamos consumiendo. ¿Cómo es lo del etiquetado? Acá no existe en Argentina. Todavía no, se estaba gestionando, todavía no salió. Se llama ley de etiquetado frontal. Está buenísimo porque además
facilita al lector, no todos tienen que saber leer un, o sea, la tabla de composición nutricional que te vienen los alimentos industrializados. Claro. Claro. Y además esto que hablábamos, Lucho, también de que muchas veces la industria pone en letra mínima y por ahí en el solapado de atrás los ingredientes de un alimento. Y hay una realidad también, vamos al supermercado y si te pones a ver cada una de las etiquetas, te volvés chino, o sea, puedes estar 4 horas en el supermercado. Entonces lo que tiene bueno esta ley de etiquetado, que se usa mucho en Chile, es que uno así a primera vista ya puede identificar qué cosas, digamos, que no favorecerían a la alimentación tiene ese producto. Por ejemplo, si vos sabés que tenés 3 marcas de chocolate, si una tiene menos cantidad de sellos, ahí puedes identificar que es menos dañino, por así decirlo. Claro, claro. Bueno, claro, visualmente simplifica mucho las cosas. Totalmente. Si vos te comprás hoy un chocolate chiquitito y querés ver la información nutricional, es imposible a veces. Totalmente. Es imposible. Digo, también, ahí, perdón, no, Mar, no. Pero también el criterio de, por ahí, yo siendo nutricionista tengo un poco más de criterio sabiendo cuánta cantidad de grasa podría comer en tal alimento. Claro. No todo el mundo está fijándose en ese criterio, lógicamente, ¿no? Porque si no, todo lo es chino. Claro, aparte, vos fijate y... Es una como una trampa, ¿no?, también de la industria, porque ellos te dicen, mire, yo la información se la pongo en el paquete, si usted no la lee, no es cosa mía. Sí, o sea, es tremendo. Es un juego así, bastante perversito el tema, porque primero que ya te digo, como dice Angie, es a veces muy chiquitito, muy complejo en algunos productos encontrar la información nutricional, pero por otra parte, no todo el mundo sabe, por ejemplo... qué es y cómo funciona en el cuerpo un carbohidrato o una grasa saturada o un... esto de que nos comenta Luis Aguilé desde Chile, está muy bueno. Hay otros países que lo tienen, ¿no? Hay otros países. En Uruguay estaba por salir ahora. No sé si ya habrá terminado de salir la ley de etiquetado. Después en Gran Bretaña también lo usan en forma de semáforo, igual que en Ecuador. Ajá. Está en forma de semáforo. Ellos te ponen... o sea, lo que es Chile y Uruguay, por ejemplo, son como si fueran unos rombos negros que llaman la atención visualmente, porque vos tenés, digamos, la etiqueta general del producto suele ser de colores. Entonces, con el negro es como que te impacta un poco más. Claro. Y el semáforo es en rojo cuando ponele, no sé, en el caso del sodio, por ejemplo, la sal es muy alto, está en rojo. Si es moderado, en amarillo, y si no, en verde. Claro. Digamos, sería como nivelado. Claro, claro. Bueno, y otra cosa, hablando, ya un día lo charlaremos también, ¿no? La trampa de los colores, sí. Porque uno asocia... cuando va al supermercado, ¿con qué color asocia la salud y el producto sano? Con el verde. Tal cual, tal cual. Y todas las marcas y la industria tiene la potestad de poner, de hacer verde cualquier cosa. Tal cual, juegan con eso. Juegan con eso. Sí. Entonces, por ahí te están vendiendo, no sé, viste, 1 kilo de grasa de chicharrones de chancho. Ya me dio hambre. Pero claro, pero te lo empaquetan en verde. Y decís, uno ya lo asocia con tal cual. Ay, ay, ay. Bueno, se viene la música, señores y señoritas, ya nos metemos. Cuando comenzaba la década del 2000, acá había un bolonqui bárbaro en Argentina, bueno. Pero muy lejos de aquí, Kylie Minogue nos decía, no puedo quitarte de mi mente.
Locos por correr cruzó el océano. Locos por correr. Los escuchamos en toda España a través de Maratón Radio. Somos parte de la cadena Locos Global. Somos Maratón Radio. Y aquí también somos Locos por correr. Somos una sola manada. Bien, esto es Locos por Correr Radio. ¿Qué nos dicen desde México? ¿Qué nos dicen desde México? A ver. Hola Lucho y a todos aquellos que están ahí en cabina. Hola. Pues un saludo aquí desde la ciudad de Puebla, México. Y pues nada más el comentario, ¿no? De que no olvidemos que el correr o aquella actividad física que nos gusta, ese ejercicio que nos vuelve locos, al final de cuentas la apuesta es para tener la mejor calidad de vida. Entonces, pues no nos perdamos de repente en esos egos que al ir logrando pues ciertas metas, pues de repente podamos perder el piso, ¿no? Yo creo que el único momento en el cual una persona que hace ejercicio se le permite perder piso es justamente al momento de correr, donde hay instantes donde no se tiene contacto, ¿no?, con el suelo, pero nada más en ese simple y llano momento, no en otro. Ya lo demás, si salen los tiempos como para estar dentro de un grupo, pues digamos, de gente que tiene mejor nivel, perfecto. Y si no, no pasa nada. Finalmente es disfrutar el camino y sabedores que llegará un momento de la vida que tarde que temprano, por alguna circunstancia, no podremos hacer más la actividad, que esperemos que esto sea a un plazo muy largo, pero pues la vida da muchas vueltas, ¿no? Y solamente quedarnos con la satisfacción de habernos atrevido a hacer esto, e insisto, no perder nunca de vista que la apuesta principal, al menos para mí, es tener la mejor calidad de vida, que obvio, eso no nos hace, ni se busca ser inmortal, porque eso es imposible, eso no es lo que se pretende, ¿no? Pero sí el tiempo que podamos estar acá, tener la mejor de las calidades, ¿no? Un saludo desde Puebla, México, y un abrazo para todas y para todos. Bye. Un abrazo grande, Juan Carlos. Juan Carlos Ortega Barba, me gusta porque se puso a reflexionar, obviamente, ¿no? Mejorar la calidad de vida. Y ese tiempo en el que uno está en el aire, ¿no? Volando, cuando está con los dos pies arriba. Esas fotos son muy lindas. ¿Cómo le va a mi pana? Nuestro fisioterapeuta, Cristian da Silva, que está ya aquí en la mesa de Locos por Correr. Bienvenido, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Consultas que pueden hacerle llegar ya, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3. Desde ya. Igual ya tenemos algunas para hacerles. Seguro. Pero bueno, vamos a ir a la Nutri, a nuestra nutricionista, Angie De Carli. Debíamos la dieta cetogénica. Debíamos de la vez pasada la dieta cetogénica. ¿Qué es la dieta cetogénica? A ver. Bueno, les cuento así a grandes rasgos qué significa dieta cetogénica. Es una dieta en la cual se va a dar muy baja cantidad de hidratos de carbono. Sí. Y se va a aumentar mucho lo que es, sobre todo, grasas y proteínas. Sí. Para que se den una idea, más o menos, una alimentación estándar, normal, en porcentaje se da 55 de hidratos, más o menos, 10-15 de proteínas y 30 de grasas. Y acá se van a dar solo 10% de hidratos, en lo que es la cetogénica, 30 de proteínas, 30% de proteínas y casi 80-90% de grasas se pueden llegar a dar, ¿sí? Mucha cantidad. Para, vamos de vuelta porque me interesó. Dale. Eso, para la conformación. Es más que nada para que quede claro que realmente se baja mucho el hidrato de carbono a un 10% cuando en líneas generales se da entre 55-60%. El 55-60 es en un plan alimentario estándar. Estándar, pero sí, para cualquier persona, digamos, no sea un básico. No necesariamente para corredores. No. Bueno, entonces sería, en una dieta estándar 55% de hidratos. Sí. ¿Cuánto de proteínas? Proteínas 10-15% y grasas 30%. ¿Y en una cetogénica cómo son los valores? En una cetogénica se da más o menos 10% de hidratos de carbono, o sea, se baja mucho, y se aumentan las proteínas a un 30% y las grasas a un 70, 80 o hasta 90%. Muy alto. Muy alto de grasas, grasas. Y casi nada de carbos. Claro, lo que se hace es dar, dentro de lo que son hidratos de carbono, vegetales, ¿sí? AB, que son vegetales que son bajos en hidratos de carbono.
Y después se dan alimentos ricos en grasas y proteínas, ya sean carnes, huevo. En el caso de las grasas, sobre todo, bueno, grasa vegetal, ¿sí? Como la palta, los aceites, semillas, frutos secos. Uh-huh. Se hace un aumento bastante alto de eso. Y, bueno, cosa particular de esta dieta es que es muy difícil de sostener el tiempo porque, justamente, o sea, estás recontra restringido de un montón de alimentos. ¿Cuánto puede durar una dieta cetogénica o, por lo general, cuando se da? Claro, depende cuál sea el uso. Si el uso es terapéutico, como les comentaba hace un ratito, por ejemplo, en personas que tienen epilepsia o Alzheimer, se recomienda extenderlo lo más posible. Si se puede, 2, 3, 4 meses, inclusive un año. Uh-huh. El tema es que es muy difícil de sostener justamente por esto, por el tipo de alimentos que se dan. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué sirve? ¿Cuáles son los elementos que hacen que sea útil, por ejemplo, para una persona con Alzheimer? Bien. Lo que se generan con la dieta cetogénica son unos cuerpos que se llaman cuerpos cetónicos. Son como, digamos, los desechos de la oxidación de las grasas, ¿sí? Ajá. ¿Qué pasa? Cuando damos poca cantidad de hidratos de carbono, el cuerpo empieza a usar las grasas, ¿sí?, el reservorio de graso, como energía. Sí. Cuando nosotros hacemos ese proceso para tener esa energía, lo que se generan son estos cuerpos cetónicos. Uh-huh. Y ellos repercuten a nivel del sistema nervioso central, generando que bajen los episodios de epilepsia, por ejemplo. Sí, ok. ¿Tiene sí? Esa, en esa el utilidad. Alzheimer lo mismo. Sí, es como que tiene un sistema de estos cuerpos que hacen que se vio en investigaciones científicas de que mejoró, digamos, en pacientes que tienen problema o daños a nivel del, digamos, o deterioros en el cerebro. Angie, entonces, ¿y por qué o en qué caso se usaría no como una cuestión terapéutica? Bien. Y en los sí. casos que no se usa como cuestión terapéutica es por ahí, más que nada, para mejorar composición corporal. Ajá. ¿Sí? Es decir, bajar la cantidad de grasa y aumentar la cantidad de músculo, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Si hay una persona, en el caso, por ejemplo, del running, tiene bastante cantidad de grasa para lo que debería, para poder correr a largas distancias, se puede usar como estrategia, pero no es recomendable si se va a hacer una carrera a corto plazo, digamos, si va a haber mucha carga a nivel deportivo. Uh-huh. Por esto mismo que decíamos, el hidrato de carbono es la fuente de energía número uno, o sea, el rendimiento decae mucho con este tipo de alimentación. Si yo no soy deportista o no hago actividad física, ¿igual me siento con menos energía o...? Sí. Eso en ambos casos. Y yo en lo personal no lo recomiendo. A mí no soy muy fanática de la bajada tan brusca de hidratos de carbono, ¿sí? Claro. Otra cuestión que se vio también con respecto a estas dietas que podría llegar a ser beneficioso es que justamente el cuerpo empieza a utilizar más la oxidación de las grasas. Entonces te ayuda en cierto punto a la economía del ejercicio porque vas a estar usando las grasas como energía. Ajá. ¿Sí? Pero igualmente, también, yo estuve viendo un estudio que se hizo ahora en el 2019, o sea, súper reciente, en el cual se investigó a personas que son corredoras, justo enganché este estudio, estuvo muy bueno, que se investigó a personas corredoras que daban estar en actividad física de un 70% de su economía de ejercicio, ajá, más o menos. Y se llegó a la conclusión de que igualmente puede perjudicar la eficiencia de la carrera, o sea, no es que mejoraría... y está chequeado de que mejoraría, digamos, la eficiencia de la carrera, sino que realmente puede bajar. Y también esto que te decía, insisto, Lucho, que justamente como uno baja la fuente de energía número uno, como el hidrato de carbono, sobre todo en gente que corre, por sí. ejemplo, que es el ABC, ¿sí? Para lo que es la prevención de la fatiga muscular, la fatiga central y poder mejorar el rendimiento deportivo... Dar una dieta cetogénica sería bastante contraproducente. Claro. Me parece, ¿no? Le estás sacando nafta a un auto que está por empezar el viaje, básicamente. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces, dieta cetogénica. Entonces, sí. es reducir, se reduce bastante el nivel de hidratos de carbono, se aumenta mucho lo de la grasa. Se aumentan, sí, lo que son grasas, preferentemente grasas. Saludables, ¿sí? Claro, de repente todo frito. ¿Sí? Claro, no es que le dice, vaya, desayune 3 paquetes de papas fritas, claro, no. Tal cual, o sea, del lado de lo que son grasas saludables, como, por ejemplo, de frutos, la palta, uh-huh. aceites, el aceite de coco también se usa mucho, ¿sí? Semillas, frutos secos. Bueno, entonces, dieta cetogénica...
ahí lo explicó Angie De Carli, para qué sirve, en qué momento cree o en qué momento sería más recomendable o no. Así que cualquier duda, sigan escribiendo, consulten, que está la Nutri a disposición. Bueno, le doy también la bienvenida a nuestro fisioterapeuta nuevamente, pero ahora de manera oficial, con el consultorio de Cristian Da Silva. Bueno, Cristian, le tiro la primera pregunta. Sí, nos preguntaban la otra vez, pero también había quedado pendiente. ¿Cuánto? El tema es la elongación, ¿no? El tema básico es la elongación. ¿Cuánto elongar después de una carrera? ¿Cuánto tiempo? Estimo que se refieren a cuánto tiempo cada estiramiento, cada músculo. ¿Y por qué ese tiempo? Ok, lo más básico para responder aquí es que tú vienes de hacer, en el caso de que sea 42 kilómetros, vienes de hacer una distancia bastante larga, vienes de exigirle exageradamente a esos pobres músculos, y la idea de elongar es que el músculo vaya cediendo y no vaya haciendo esos pequeños acortamientos, que es lo que nos genera después los pequeños dolores, los dolores en las articulaciones. El tiempo, normalmente yo recomiendo que sea progresivo, de 30 segundos a un minuto. Si te quieres dedicar un poco más de tiempo a cada musculatura o alguna musculatura que tengas un poquito más adolorida o más sobrecargada, podrías regalarte otro minutico más. No hay un tiempo en específico, o sea, que tú me digas, mira, voy a estirarme y voy a hacer 20 minutos de estiramiento. Claro. No, o sea, pero hablando por músculo, o sea, de a un músculo. Exactamente, no, no, o sea, no es que vas a hacer una sesión de estiramiento, o sea, en general, pues. Claro. ¿Y qué pasa si se nos ha pasado muchas veces, o nos pasa habitualmente, de por ahí, por ejemplo, ir por un parque, por una plaza, y vemos que hay gente que ha terminado de correr y hace un rapidito? O sea, levanta, se toma como para elongar cuádriceps, está 5 segundos como mucho, agarra el otro, el gemelo, está 3 segundos, 3 y se va. ¿Se llega a elongar? O sea, ¿se genera el efecto en esos pocos segundos, o es como decís vos, 30, 40? Si tú haces un estiramiento así, justamente como lo estás, me lo estás preguntando tú, sí, no estás haciendo absolutamente nada. Uh-huh. O sea, estás haciendo un pequeño estiramiento, lo cual no tiene el efecto porque no tiene la duración exacta. Lo mínimo para que el músculo empiece a relajar un poco es de 30 segundos en adelante. Ok, 30 segundos en adelante cada músculo. Cada grupo muscular. Y por ejemplo, si yo elongo, quiero elongar cuádriceps, ok. Van 30, 40 segundos de la derecha, 40 segundos de la izquierda. ¿Vuelvo o con una vez por cuádriceps en este caso? Dependiendo del cómo te sientas tú de sobrecargado o no. Uh-huh. Normalmente, si haces un buen estiramiento de 30 segundos a un minutico, mira, exagéralo, 2 minutos no es necesario para hacer un buen estiramiento, porque esa es otra de las cositas que muchos no saben, que los estiramientos, entonces, voy a estirar cuádriceps y tú lo ves como si estuviesen haciendo ballet, claro, que estiran, se inclinan el cuerpo y entonces, cuéntame qué estás estirando. No, bueno, aquí el cuádriceps, y lo que menos estás estirando es la musculatura indicada, pues. Claro, o sea, hay que tener la intención, sino hacerlo bien, ¿no? Exactamente, porque, o sea, saber, hoy en día con todas las redes sociales y con el internet, uno puede averiguar cómo es un estiramiento correcto o hacerlo de la manera correcta. Claro. Bueno, nos preguntaban también acá por, la otra vez lo mencionábamos igual, ¿no? Acá por lo general se lo conoce como foam roller o como rolo. Porque digo, en Venezuela le dicen roller, ¿no? Sí, roller. Pero bueno, son los rolos o los foam roller, si googleas, los vas a encontrar. Son esos, una especie de tubos de PVC recubiertos con una goma texturada. Correcto. Y bueno, nos preguntaban si se puede usar después de cada sesión de correr o es cada una vez cada tanto. Eso va a depender de cuánto tiempo lleves ya corriendo o haciendo una rutina de ejercicio. O sea, claro, lo más ideal siempre sería hacer como un estiramiento previo cada par de días. O sea, un día sí, un día no. Ajá. Dejarlo de por medio,
para que el músculo como tal no esté tampoco tan relajado. Muchas veces necesitamos que el músculo tenga esa firmeza y ese nivel de dureza. Ajá, ¿por qué? Porque a la hora de hacer un entrenamiento, si te toca hacer un fondo, un largo, el músculo tiene que tener esa tensión como natural. Si está como muy sueltecito, no vas a tener el nivel de aguante como para hacer el largo completo. Ok, y por eso será, ¿por qué es que cuando hablamos de masajes deportivos no se recomienda hacerlo muy pegado al día de la carrera? Por ejemplo, si la carrera es un domingo, uno le consulta a Cristian da Silva y te dice, bueno, como muy tarde hasta el jueves, preferentemente hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ¿por correcto. Qué es eso? Bueno, justamente es lo que te acabo eso? Más o menos de comentar. O sea, la musculatura tiene 3-4 meses de preparación. Obviamente ellos vienen con un desarrollo muscular ya hecho en todo ese entrenamiento. Si tú relajas demasiado ese músculo a la hora de necesitar esa potencia o esa tracción, el músculo no va a responder igual porque, bueno, está mucho más suelto. Ajá. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿qué día vas a correr para saber hasta qué día más o menos hacerlo? 2-3 días antes de la carrera, el músculo tiene que estar entre relajado y tenso. Claro. ¿Ok? Claro. Para que, o sea, no esté ni muy muy ni tan tan. Exactamente. Falta un mes para la maratón de Rosario. Nos preguntan si faltando un mes, ¿cuántas sesiones se puede llegar a hacer hasta la maratón de Rosario, que es el 23 de junio? Bueno, un mes, cuatro semanas. Si lo quieres hacer relativamente riguroso, una vez por semana, o sea, 4 sesiones, te quedarían perfecto. Uh-huh. ¿Con 2 alcanza? Sí. Hasta ahí. Sí, no menos de ahí. Claro, porque aparte hay que ver si durante el proceso de entrenamiento, que seguramente ha durado, bien debe venir más o menos desde principio de año entrenando. Correcto. Digo, si lo está haciendo bien, y debe tener una carga bastante notable. Bastante notable, y hay que ver si en ese proceso hizo o no, ¿no? Totalmente. Pero si no hizo nada en todo el proceso de entrenamiento, te diríamos que entonces no bajar ni siquiera de 3 sesiones. O sea, claro. Tratar de en todo el mes completo hacerte 3 sesiones. Bueno, estamos con Cristian da Silva, nuestro fisioterapeuta. Podés también consultarle lo que quieras. Nosotros vamos a ir a la última canción de... Ya entramos en los 2010 con David Guetta. Y después sí vamos a tener una breve charla, porque nos van a invitar a correr en un lugar que tiene mucha tradición. David Guetta, cuarta canción en el Locos de hoy. I'm blue.
Locos por Correr Radio. Locos por Correr Radio. Locos por Correr Radio. Contenidos globales para gente adicta a la endorfina. Estos Locos por Correr Radio, estamos sonando en el aire y ya tenemos una charla con la gente de Lanús. Te decíamos al principio del programa, ¿no? La tradicional, ya va a cumplir bodas de plata esta carrera este año, 25 años haciéndose y llena de anécdotas, llena de historias. Han pasado de los mejores corredores de la Argentina, han pasado por Lanús. Atletas que después incluso han sido olímpicos y demás. Estamos hablando con Fabio Vidal de la Subcomisión de Deportes Amateur del Club Atlético Lanús, y que está junto con todo un equipo de gente trabajando para que este próximo 9 de julio se lleve adelante una nueva edición de la Maratón Lanús. Fabio, bienvenido a Locos por Correr, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, ya es, sí, claro, ya es de noche, son las 7, pero ya está oscuro, ¿no? Sí. Bueno. Sí, de tarde, pero de noche. Fabio, se viene una nueva edición de estos 10, 21. Contanos un poquito los detalles, recordanos, ya dijimos que es el 9 de julio, feriado. Las distancias, si ya están abiertas las inscripciones. Sí. La distancia, volvemos a repetir, la distancia de 10 y de 21K. La largada es a las 8 de la mañana y después tenemos la de los chicos y participativa de 2,5 kilómetros, que la largamos a las 11. Y después la inscripción ya la tenemos abierta ya hace más de un mes y medio por la página del club a través de Eventbrite. Ahí la gente se está anotando y bueno, nada, venimos por lo menos cumpliendo con las expectativas, en algún punto también superándola con respecto a años anteriores. ¿Te acordás de los precios? Sí. La de 10K es $500 y la de 21K 600. Y después la de los chiquititos de 2,5 participativa es de $350. Hay una, bueno, como te decíamos, es muy tradicional, son los 25 años, y hay una serie de cuestiones que hacen a la Maratón de Lanús algo muy amable. Nosotros siempre lo destacamos porque se hace ahí, se larga desde la sede del club, y el club abre todas las puertas de la institución, literalmente, a la gente que va, ¿no? Porque uno entra al microestadio, de hecho, ahí el guardarropas es en un microestadio de básquet, la entrega de premios en otro, se abre un museo, incluso que hay ahí en el club, se abre todo, la confitería, todo. Sí. Nosotros, la verdad que logramos con... Bueno, la prueba, históricamente, siempre se largó de la sede, larga y llegada a la sede. Y bueno, obviamente el club ha crecido en infraestructura y con esto de los 21K logramos armar el recorrido y que una parte del recorrido en la segunda vuelta entre acá al polideportivo. La verdad que siempre hay mejoras, está todo parquizado, todo prolijo y bueno, nada, ahora con la novedad ahí que van a ver la estatua de bronce de Laucha Costa. Ah, ¿ya está terminada esa? Sí, ya se inauguró a fin de año y está justo que de hecho cuando estaban organizando para ver dónde la ponían, bueno, quedó en un lugar como para también que queda en un paso, digamos, del recorrido de los 21K. Y después, como decís vos, en la sede también está todo muy arreglado, todo muy, muy pintoresco. Y bueno, hay alguna sorpresa con respecto a los 25 años a través del museo,
Va a haber todo un museo itinerante con respecto a la carrera, ahí con algunos videos inéditos, y sí, es muy ameno, y como hablamos antes de salir al aire, me parece que la gente, digamos, muy cálido todo, y los atletas disfrutan realmente cualquiera de las tres distancias, ¿no? Que queda todo muy familiar. Sabes que uno se pone a ver el historial de ganadores, solamente agarrando, tomando los ganadores, los podios. Pasaron nombres excepcionales por la historia de Lanús, el Colo Mastromarino, Las Borelli, Gustavo Comba. Bueno, si me voy más atrás en el calendario, realmente pasaron todos los grandes, muchos olímpicos, atletas de primer nivel, históricos, ¿no? Sí. La verdad que nosotros tenemos la clasificación general, que tenemos premios para órdenes de compra en efectivo, son premios interesantes, y bueno, siempre los atletas de elite vienen, y es una prueba que los estimula, y bueno, la de 21K se empezó a convertir también en un clásico, ¿no? Con esto de estos últimos 5 años que la implementamos, y tanto en masculino como en femenino, las chicas han venido también, chicas que hemos tenido récord también sudamericano con respecto a la distancia, que bueno, recordando que está certificada, ¿no?, la carrera, y la verdad que se hace un circuito muy veloz. Y sigue siendo el único club de fútbol que tiene una media maratón en toda Sudamérica, por lo menos. Sí. Yo creo que... me parece que, bueno, mismo como hablabas vos, en la cantidad del tiempo, 25 años, tener esta continuidad, se ha hecho en distintas circunstancias, como siempre se habla, ¿no? La anécdota de hasta el día que, en el año 2007, que nevó. Sí. Siempre tuvo continuidad, y realmente eso es más que halagador, ¿no? Bueno, Fabio, entonces inscripciones abiertas, 21K, 10K, 2,5 para chicos. Inscripciones abiertas se puede seguramente buscar en las redes sociales del club, en la web del club, y nos preparamos. Entonces vamos a estar ahí el 9 de julio para los 25 años de esta carrera. Y bueno, ya se va a ir anotando la gente. ¿Va a aumentar el precio? ¿Es por etapas o queda ya fijo? No, mira, nosotros hicimos una promoción que fue hasta el 30 de abril, un poco manteniendo los premios del año pasado, y bueno, se anotó ahí mucha gente. Pero no, ahora la idea es, siempre decimos que es un poco la expectativa, digamos, por el recorrido y todo. Tenemos ahí un cupo de 1.000, si podemos llegar a 1.000 estaría bueno la de 10, 500 o 600 la de 21, pero bueno, se pueden seguir inscribiendo. Ya tenemos ahí el tema de la remera, que ya la vamos a alargar con los sponsors. Y después te quería hacer una aclaración, que volvimos a tener, viste que en la clasificación, que es de 5 en 5, sí, en los años 21, y en la de 10 vuelve a ser de 5 en 5 también. Eso es un pedido también de los atletas que bueno, poco querían, viste, habíamos puesto la de 10, que era cada 10 años que estaba la clasificación, obviamente del primero al quinto, no del primero al tercero, que eso le da más posibilidad a mucha gente. Claro. Pero bueno, este año volvemos a tener de 5 en 5, tanto en la de 21 como en la de 10. ¿No? Teniendo, arrancando a partir de 18 a 29, pero la primera franja, pero después vamos de 5 en 5 hasta más 70, que es la última categoría. Bueno, entonces otro incentivo más ahí para que se acerque la gente. Fabio, bueno, muchísimas gracias por contarnos las novedades. 25 años cuando el running ni siquiera se llamaba running y ya se estaba corriendo esta carrera en Lanús, ¿no? Cuando era, no sé, como le decía, nada, salir a correr, jogging, no sé, ¿no? Sí, hay nada, algunas anécdotas de esa época, pero sí, era todo como en general pasaba, todo, me parece que mucho más amateur y con más trabajo así,
digamos, gente que colaboraba, se fueron probando distintos circuitos también, qué sé yo, yo este es el noveno año que estoy participando en la organización de la carrera, y también me parece que desde la primera que yo por lo menos participé a estas últimas se ha mejorado mucho, ¿no? El tema de los chips, la clasificación, la rapidez en la clasificación. Me parece que eso se ha evolucionado, y bueno, obviamente que es un fenómeno que vino para quedarse ya hace unos años, y bueno, yo estuvimos el sábado en la fiesta maya, ¿no? Uno ve a la gente, realmente, grupos, aparte de la parte, me parece que de entrenamiento o bajar las marcas, es un evento social, ¿no? Claro. Me parece que se ha convertido en una manera también sana de socializar, ¿no? Distintos grupos, la gente, la familia, realmente muy linda. Bueno, Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? Y nos estamos viendo ahí, chocolate de por medio para el 9 de julio. Sí, y bueno, compartiendo con ustedes, con la gran familia Granate, toda esta movida. Un abrazo grande, Fabio. Bueno, dale, gracias por colaborar y siempre por la atención que tienen. Muchas gracias, hasta luego, Chao. Chau, chau. Ahí pasaba Fabio Vidal, que es de la Subcomisión de Deportes Amateur. Bueno, ahí con Fabio Vidal, de los 21K de Lanús, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado, y por estar, ¿sí? Siempre. Acuérdense que pueden volver a escuchar el programa por Spotify. Siempre me olvido de Spotify. Spotify clave. Buscan en Spotify, meten Locos por Correr. Esta noche última hora ya va a estar el programa subido, así que bueno, Fede Rizzi, muchas gracias en los controles, el pana, nuestro fisioterapeuta Cristian Da Silva, muchas gracias, chau, gracias por menos calambres en la vida. Bueno, muchas gracias Angie De Carli, ¿no? Nuestra Nutri, nos estamos viendo en dos lunes y con recetas, ojo, otras recetas. El tema es así, la receta con el fundamento nutricional, porque totalmente. Cocina bien, pero no viene acá porque cocina bien, viene acá porque es nutricionista. Tal cual. Así que bueno, a Lue Nieto nos encontramos en 7 días. Nos vemos la semana que viene, Luchito. Corriendo por montañas, calles y rutas. Mi nombre es Lucho Mayorga, nos encontramos en 7 días, ya sabes que si es running, estén locos, chau. I got this feeling inside my bones, it goes electric with